El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción. Elite TV Radio presenta a Ángel del Carmen, Bots Oficiales. Un programa patrocinado por la Mafia del Poder. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Buenas las tengan y mejor las pasen, damas y caballeros. El día de hoy quiero hacer una plática en la cual vamos a recordar aquellos tiempos. El tema del podcast del día de hoy es ¿por qué el terror? ¿Por qué me gusta mucho el terror? ¿Por qué no hago? Por ejemplo, me dicen, oye, tú eres bien chistoso. En persona, si me conocieran, si tuvieran ustedes así un tiempo de, ay, pues vamos a invitarle un cafecito a este vato, ¿no? A ver qué cuenta, ¿no? Y tuviéramos la suerte de coincidir en tiempos. Y tuviésemos esa suerte de platicar. Se darían cuenta que soy una persona, no lo digo yo, lo dice mi pueblo. Muy chistosa, muy inteligente, muy sarcástica, muy buena onda, pues. Y sí, la verdad, sí lo soy. Con modestia aparte. Soy una persona muy chistosa. Soy muy agradable. Y pues ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? Por ejemplo, en los podcasts, en eso que estamos haciendo, soy más libre de ser yo. Y la inteligencia se ve en la forma en la que habla una persona. Y dices tú, órale. Ese vato, si es chistoso, matarilerilero. Y bueno, un amigo me decía, oye, ¿por qué no haces videos con chistes? ¿Por qué no invitas personas a tu programa? ¿Por qué bla, 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 bla? ¿Por qué no eres así? ¿Por qué no haces un programa así? Hacer un programa chistoso, para mí, es humillar y denigrar a mi invitado. Porque al querer ser chistoso, obviamente, yo siempre tengo que ser el gandallita, ¿no? ¿Cómo se llama este del bigote? El que hace la escuelita, Ortiz de Pinedo, ándale. Como el Ortiz de Pinedo, que ya ven que en todos sus programas, Cándido Pérez, la escuelita, bla, 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 bla. Él es el gandalla, es el que mata el chiste, es el que va siempre adelante y al que él las trae y él las puede. Y tú no vas a ser un invitado, un relleno, parte del elenco. La verdad no me gusta ser ese tipo de personas. Porque estar nada más figurando así, ser el payasito y el centro de atención del video, nada. No, no, la verdad no. No me gusta. Yo prefiero más la plática, más esa colaboración mutua para nutrir algo. Eso pienso yo. Que por cierto, todas las personas que están escuchando este podcast en particular, etiqueten en la parte de abajo a quién quieren que entreviste, quién quieren que con el que estemos o con la que estemos platicando, porque ha tenido muy buenos resultados, los podcasts están siendo divertidos y a la gente le está gustando, ¿eh? Gracias, 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 gracias. Es más fácil, más rápido, más práctico, y si el día de mañana llego a estar de regreso en la radio, pues ya nada más los descargo, ¿verdad?, en mi Facebook. Y del YouTube, de mi canal, y ¡tas! Lo ponemos, lo reproducimos en la radio. En lo que yo acá me he hecho mi rico y delicioso atole, café o lo que sea. Está padre, ¿no? O sea, están al día, no decimos si la fecha ni nada, ¿verdad? me está gustando. Y entonces, esa persona, le tuve que responder, ¿sabes qué? Yo no hago videos porque no quiero ser el chusco que salió del internet haciendo bromitas, burlándome de la gente o haciéndome el chistoso simplemente. No es para mí. Ahí está la Rubí, un Lady y un sinfín de chusquitos que ya salieron del internet, pero pues son estrellas fugaces. Prefiero hacerme el difícil. Prefiero ser un poquito más inteligente y que hable mi talento antes que mi chusquería.
Aparte se acaba, ¿no? O sea, ser chistosito, no toda la vida vas a ser el burro Van Ranking, ¿no? Que ya tiene 50 años y se sigue haciendo el payasito, ¿no? No. Hay edades para hacer ese tipo de videos. Vas madurando, vas agarrando la onda que ser chusco es para bobos, ¿no? Pero la gente está pidiendo ahorita, con este cambio, con esta revolución mental, espiritual, etcétera, que se está viendo en nuestros alrededores, te vas dando cuenta que la gente ya busca inteligencia. El agua busca su nivel, como se dice. Está buscando a alguien que le aporte algo diferente a lo típico. Y es por eso que el día de hoy les voy a platicar dónde surgió hacer videos de terror. Van a decir, bueno, pues no tiene nada que ver con lo que estás diciendo, porque soy medio cantinflesco yo cuando hablo, ¿no? Digo una cosa, pero es otra, ¿no? Chimoltrofia también, ¿no? Bueno, hace muchos años tuve la suerte de vivir en una casa en la cual se... Digo suerte porque no todo mundo tiene esa suerte, ¿eh? En esa casa ya habían fallecido de manera natural y accidental, ¿qué les gusta? 10 personas. No todas de un golpe, ¿eh? No. Es una casa, digamos, familiar. Desde el tataratatarabuelo hasta nuestros días. Resulta que en esa casa ya habían fallecido 10 personas. Era una casa aproximadamente, les iba a decir de media cuadra, pero ya ven que las medias cuadras de casas van variando en las ciudades. Y donde usted me está escuchando, Si está, por ejemplo, en Nueva York, va a decir, ¿qué? ¿Una casa de media cuadra es inmenso? No. Vamos a dar medidas, vamos a dar números. Media hectárea, ¿qué les gustará? De 50 por 50, así más o menos. Y era una casa enorme, tenía caballería, pozos de agua, gigantesca. Y habían fallecido ya como 10 personas. Y entonces, y en esa casa, pues no sé ni cómo llegamos a vivir en esa casa, ¿no? Pero creo que bueno, sí, obviamente la tuvo que comprar mi papá, ¿no? Pero no recuerdo cuáles fueron las situaciones y las circunstancias para quedarnos ahí durante un año. En esa casa, entrabas a la sala, como les digo, era una casa enorme. En la sala, todo lo que era alrededor de la sala, había como 50 sillas. O sea, imagínense el tamaño de la salita. O sea, y trapearla, barrerla, cuando nos tocaba de niños ahí estar ayudándole a nuestra mamá, era todo un show, todo un caos. O sea, todo el mundo le corría a la sala, ¿eh? Nadie quería estar en la sala. Pues resulta que había una especie de atmósfera tan pesada, tan horrible, que eran, en serio, se los prometo, eran las 6 de la tarde y a esa sala no la cruzaba nadie, no entraba nadie. Teníamos que pasar por un zaguán al lado donde pues entraban los coches. Por ahí teníamos que entrar nosotros a esa casa. Y de noche, yo, por ejemplo, bueno, en este caso mi papá veía un bulto, así como un bulto de harina, de maíz, atravesando el patio. Ahí va el bulto, enorme. Y después, yo, en la recámara que tenía, pues como era cuadrada la casa, la construcción era cuadrada, alrededor había cuartos, y al centro pues estaban los árboles y todo eso, y había una casita muy antigua, ya en ruinas, y yo estaba del lado de enfrente, donde había casas pues ya de concreto, más recientes, más actuales, y justamente era una puerta con cristalería baja, casi toda la puerta tenía vidrio, y mi camita quedaba frente a la puerta. Yo tendría como 9, 10 años y mi cama quedaba frente a esa puerta. Y veía al fondo
esa casita. Hasta el fondo se veía la casita así ya de adobe, con las tejas todas caídas, sumidas por la... porque se estaba pudriendo la madera y se estaba venciendo ya todo ese material con el cual lo construyeron. Pues imagínense cuántos años tendría esa casa, ¿no? Mínimo sus 50, 70 años, no sé. Y entonces, en una de las ventanitas, se aparecía una chavita, una señorita como de, ¿qué les gusta? 14, 15 años, con sus trencitas. Yo la vi, yo la vi. Lo que les estoy diciendo es algo que yo vi, que yo es algo que yo estuve viendo. Y me saludaba y me decía hola, y me decía hola, y me decía hola. Y yo, como la dona, se los juro, yo estaba como la dona, inmóvil. Mi hermano, que es más chico que yo, veía eso y salía corriendo al cuarto de mis papás. Que para eso el cuarto de mis papás estaba, ay, como que les gusta, a unos 20 metros de nosotros. Tenía que cruzar todo el patio para llegar hasta el otro lado de la construcción, porque allá estaban ellos. Y fue ahí donde empecé a tener mi primer acercamiento con este tipo de situaciones. A tal grado, no sé si por mi situación de niño, van a decir que estoy loco, disculpen, pero son mis vivencias, espero que las respeten y que no se burlen o que no me lo tomen a este chavo está bien loco. Desde ese momento que tuve esa suerte de vivir en esa casa, se me despertó o se me desarrolló una habilidad, no sé cómo decirlo, pero yo veo a los muertos, o sea, yo veo fantasmas. Yo entro a una casa y siento inmediatamente la pesadez, si es hombre o es mujer, si es un niño o es una niña. La verdad, no hablan conmigo, no hablo con muertos, pero sí llego a percibir ese tipo de cosas paranormales, raras, extrañas. Llega a mi vida a los 13 años un libro de brujería. Pero para esto, en esa casa tenía una prima y tenía una ouija. Y nos dedicábamos mañana, tarde y noche a estar jugando con la ouija, y se movía la ouija y toda la cosa, ¿eh? Y me regala ella ese libro, un libro de brujería. Mi prima tendría uno o dos añitos por ahí, más o menos como yo. Éramos, pues, como ahorita los niños, ¿no? Que se pasan videos y se pasan cosas que no deben de pasarse. Pues así nosotros como niños, porque afortunadamente hemos crecido en una familia, no les voy a decir que somos intelectuales, pero sí una familia donde nos gusta leer, nos gusta tener material, literatura, bibliotecas. Casi todos mis tíos tienen bibliotecas, unas bibliotecas padrísimas, preciosas. Pues esta prima de la biblioteca de su papá agarró un libro de brujería, porque les digo, andábamos en esa onda de la ouija. Me regala ese libro, que se llama Libro de Magia de San Cipriano. Ahí empiezo a tener un acercamiento más completo, más explícito, acerca de las artes de la brujería, de la magia negra y de toda esa onda. No me considero un experto, pero sí una persona, ni tampoco practicante, obviamente, pero sí una persona muy interesada en ese tipo de literatura. Ese libro tiene una maldición. Lo quieres regalar, lo quieres hacer perdedizo, lo que le quieras hacer a ese libro, y sí lo he hecho, ¿eh? Lo he regalado y lo he tirado, y aparece de regreso. Está nuevamente en mi casa. Todas las personas que tienen ese libro de San Cipriano, es muy difícil que se puedan deshacer de él.
Ya mejor lo que hice fue forrarlo, fue cuidarlo, y lo tengo yo en la mini biblioteca que estoy haciendo. Tengo cajas y cajas de libro, por cierto, pero bueno. Y entonces, ahí empieza ese enriquecimiento cultural con respecto a la brujería, con respecto a sus historias, a las leyendas y a los cuentos. Pero eso, lo que les estoy platicando, sucede en Ometepec, Guerrero. Me voy a Puebla a estudiar la secundaria, y ahí encuentro a un amigo donde su papá se dedica a la brujería. Y ahí fui aprendiendo a hacer protecciones para la casa, porque déjenme decirle que cuando empiezas a conocer fantasmas, cuando empiezas a ver fantasmas, cuando empiezas a tener ese acercamiento con este tipo de situaciones, yo leía esos libros, el libro de San Cipriano principalmente, y leía cómo hacer amarres, hechizos, embrujos, bla bla bla, hacer que una persona te ame, hacer que una persona fracase. O sea, en serio, lo que ustedes ven en radio, televisión, película, en cine, en lo que ustedes quieran, de la brujería, de los exorcismos, etcétera, etcétera, existe. Existe, por ejemplo, la película del abogado del diablo, cuando hacen la lengua de la cabra, la tuercen y la clavan para que el otro abogado no pueda defender a su cliente, es real. Hay muchas cosas que son reales. Hay situaciones que podrían decir ustedes, es que son charlatanes. Hay unos que sí son charlatanes y sí te sacan dinero y te van a hacer una limpia de tu dinero y de tus joyas y no sé qué tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Esos sí son charlatanes. Pero los que hacen brujería de verdad, mis respetos, mis respetos. Hay gente, por ejemplo, hay una famosísima bruja de Nueva York que hacía vudú. Su mamá era la experta, muere, le queda a su hija esa tradición y fue culpable de como de 17 o 18 muertes a través de la brujería, lo que les decía, ¿no? De la cultura olmeca, de la magia, que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Aprendo yo a hacer protecciones, aprendo a hacer yo ciertos encantamientos para protegerme de el daño que te puedan hacer cualquier persona. Por ejemplo, ¿han visto esas personas que tienen la mirada súper, súper así, dura, penetrante, que dan miedo, que imponen? Aguas. Porque son personas que echan brujería, que te echan el mal de ojo. Hay otro tipo de personas. Ah, pero espérenme. Si ustedes tienen una mirada cándida y tierna, te metes a este mundo y aprendes a tener ese tipo de miradas. Hay muchísimos ejercicios relacionados a la brujería que te pueden ayudar. Hay personas, por ejemplo, las que más te pueden encantar, que te pueden hechizar, son las personas que tienen los ojos color verde. Ahí les dejo ese dato. Esos son los brujos o brujas por excepción, ¿o cómo se dice? Los nacidos con estrella, pues. Los buenotes. Cantantes, artistas. Cuando empiezas a conocer la simbología de la brujería, de la magia negra, todo eso, ves la televisión y ves esas estrellas y ves... Mejor investiguenlo ustedes, pues. Y empiezas a ver un montón de signos y cositas y dices tú, órale, este es brujo de tal grado, este es brujo de tal sector, hay brujos buenos, brujos malos, bla, bla, bla. Vas empezando a conocer a la gente. En Facebook, por ejemplo, hay muchas personas que les encanta la brujería. Y en su tipo de fotografías. O sea, personas normales, comunes y corrientes. No crean que estamos hablando de Katy Perry, que Michael Jackson y ese tipo de artistas. No. Personas comunes y corrientes así de su Facebook mandan las señales, porque todo es simbólico. Llámese brujería, llámese cristianismo, catolicismo, masonería, illuminatis, los que ustedes quieran, todos mandan un símbolo
una señal o una palabrita tienen ahí siempre que utilizan frecuentemente y con eso los identificas. Pero obviamente para eso hay que tener una cultura, hay que leer, hay que informarse para no ser nada más engañados. Mi acercamiento con la brujería, la verdad, me dejó muy mala experiencia. No puedes dormir, tienes muchísimo miedo, tienes una psicosis así de que te persiguen, de que te odian, de que bla bla bla. Tardas un buen para superarlo, porque ves, como les digo, van descubriendo cosas y te vas asustando de quiénes estás, con quiénes te rodeas. Y en una ocasión tenía un crucifijo en color negro y se acerca una persona, eso ya me pasó aquí en Tlapa, se acerca una persona y me dice: la cruz negra significa esto y esto y esto, ¿a poco tú eres de tal grado dentro de la brujería? Y yo me quedo con los ojos así de ¿eh? Dice: mira, yo soy sutano de tal, una persona, un empresario de Tlapa, súper rico, 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 lo que se dice rico. Me dice: ¿sabes qué? Yo practico la brujería, te invito a mi grupo, éntrale y vamos a hacer un ritual para que te inicies y no sé qué tanto y bla, bla, bla. Yo me quedé frío. No me explicaba yo cómo personas que supuestamente son ricos, que se la pasan en la iglesia, que son los que más cooperan para las ferias de cualquier barrio, no crean que la principal, de las fiestas y tradiciones de cada pueblo, que me dijera así tan abiertamente: yo, sutano, perengano, ta 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 ta, de aquí de Tlapa de Comonfort, pertenecemos a la brujería, hacemos brujería y tenemos una secta y no sé qué tantas cosas. A mí me espantó, porque yo ya no quería tener contacto con estas situaciones. Pero como les digo, entras y ya no sales, porque ya conoces. Es como los perros, ¿no? Aunque ya no seas perro, pero sigues oliendo, ¿no? O sea, te hueles entre ellos. Como les vuelvo a decir, tengo mucho conocimiento de esto, pero no practico. No me interesa, la verdad. Aprendí únicamente a protegerme, a proteger mi casa, a proteger mi familia, pero hacer daño a otra persona, a forzar a que alguien me busque, me ame, o a causar la desgracia o el fracaso de alguien, no. Porque obviamente si no sabes manejar esto, se te regresa bien gacho. Y la verdad, como no me gustaría ni perder un familiar, ni perder mi propia vida, o perder mi libertad por estar haciendo daño, prefiero simplemente aprender a protegerme. Es como el karate. El karate lo puedes ocupar para matar a una persona con tus manos o para defenderte de una persona con tus manos. Igual hice yo. De la brujería aprendí a protegerme. Dejo de tener contacto con esa persona que me abordó, que se acercó a mí por el simple hecho de cargar un crucifijo negro. Y mi vida sigue. Un amigo ahí en el centro de Tlapa me invita a su casa, una casa vieja, alta, grande, pues, de varios pisos, perdón, ya me dio hipo. Y me dice, me invita a un servidor y varias personas. Y teníamos ese convivio en su casa. Estábamos en la sala, cuando en la cocina entra una enfermera, agarra unos trastos, se da la vuelta y se va. Y seguimos platicando, éramos como 5 personas, y le digo: oye,
¿Tienes algún familiar enfermo? ¿Tienes algún... ¿Están cuidando a alguien? Y me dice, no, ¿por qué? ¿Qué viste? Él ya, a sabiendas de lo que le iba a decir. Le digo, es que acaba de entrar una enfermera por unos trastecitos, se dio la vuelta y se fue. Y me dice, mira, dice, te voy a comentar algo, no te vayas a espantar, pero hace 30 años, en este edificio de departamentos, fue una clínica, y aquí falleció una enfermera. Ya se imaginarán todos, ahí en la salita, cómo nos quedamos. Y vuelve a surgir el tema de, oye, ¿cómo lo haces? ¿Por qué puedes ver eso? Son pocas las personas que me han dicho que es una enfermera así, 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 como tú la describes. Le digo, es que yo puedo ver a los muertos. No sé por qué, pero puedo. Pasa esa situación y vuelvo a ir a casa de otras personas, de otros amigos. Igual, ¿no? Niños, viejitos, viejitas que vivían, habitaban en esa casa. Tengo, pues eso, los veo. Se me da. Cuando hice mi canal, dije yo, ¿de qué hablo? ¿Qué hago? Pues a la gente le gusta el terror. Y yo tengo esa habilidad. No lo puedo decir como don, ¿eh? No he ayudado yo a alguien. Me gusta estar en los panteones y todo eso. Las veces que hemos ido a grabar con amigos a panteones. Tengo una amiga que también tiene esa habilidad aquí en Tlapa. Ella sí se dedica y trabaja en esto. La acompañé en una ocasión al panteón. Y en el panteón, ¿cuál va siendo nuestra sorpresa? Que en los videos, pues se veía las personas. Pero eso les estoy hablando hace muchísimo, cuando ni por acá se me ocurrió hacer un canal de estas cosas. Ya buscando el material para subirlo a la página de Gelito, oh sorpresa, ya no lo encontramos. Se había perdido. Pero claramente se veía en el panteón los niños y las personas cómo se nos iban acercando. En serio, las sombras. O sea, no vayan a creer que una persona física, no. Las sombras. En el video se ven sombras. El tener este tipo de situaciones que nos acercan o nos ayudan a ver cosas paranormales, es bonito, pero muy aterrador. Cuando entras a una habitación y se te enchina la piel y sientes cómo los vellitos se van erizando, cuando empiezas a sentir un poco de frío, cuando de la nada se mueven cosas y trastes, son experiencias que estás teniendo paranormales. Experiencias, señales del más allá, o simple y sencillamente esa persona se quiere comunicar contigo. He aprendido a no tener miedo, he aprendido a respetar esos lugares, a respetar a las personas que tienen esos poderes, porque estar en una situación así verdaderamente causa mucho miedo, mucha angustia. No sabes si te van a atacar o simplemente quieren tener nuevamente ese contacto con los humanos. Los sueños, las premoniciones, las coincidencias o casualidades no existen de manera libre. Todo tiene un porqué y todo
pasa por algo, en definitiva. Si eres débil, si eres miedoso, miedosa, perdón por decirlo así, no te metas en estas cosas. No lo hagas. Si quieres aprender, si quieres cultivarte, si quieres ser parte de estas cosas, lee mucho y vas a encontrar a las personas adecuadas que te puedan guiar a esas cosas. De lo que yo aprendí y de lo que les puedo decir, es muy bonito. Así como me he chutado libros de brujería, de masonería, de los templarios, de calaveras y huesos, de todas las sectas ocultas que existan, no todas, pero sí algunas, he leído. También he checado cosas con respecto a los cristianos, a los católicos, a los judíos, el budismo. Todas tienen algo en común. Todas buscan la felicidad de sus adeptos. Todas buscan que sus seguidores sean felices. Hay muchas páginas de estas sectas o de estos grupos que les comento, que tienen sus mandamientos. Si los leen, cada agrupación de esta tienen principios. Y no siempre son los malos o las malas personas que nos podemos imaginar, por culpa de las películas, por culpa de la comadre que le fue mal ahí en ese grupo. No. Chequen, investiguen y conozcan. Gelito TV surge de toda esta historia que yo tengo, que yo he vivido y que quiero compartir con ustedes. Los mundos ocultos existen y están a centímetros de nosotros. Están a un roce. Puedes sentir en la parte de atrás algo pesado, alguien que te está mirando. Esto existe. Regreso después de este corte comercial. Gelito TV Radio presentó a Ángel del Carmen. Nos escuchamos en el siguiente podcast oficial del entretenimiento en línea número 1 de Facebook.